marcando la semana, ¿eh? Nuevo destino, Siem Reap, Camboya. A full, a full. Bueno, quiero denunciar al compañero de hostel, al señor chino que tengo acá al lado. Es muy extraño todo lo que tiene: gorras, sombreros, camisas con perchas. En fin, el señor no quiso apagar su luz de noche en toda la noche. Aquí hay lentes, papel higiénico, más lentes, un reloj despertador, tijera, su notebook, acá un abanico, es chino definitivamente, botellas de agua, otro reloj despertador, unos lentes, otros más. Es muy raro todo esto. Y acá miren la cantidad de lentes que tiene, 1, 2, 3, acá tiene unos jugos, champú, papitas. Pares de medias, todos acomodados, zapatos. Miren, dos valijas enormes se trajo. Está instaladísimo el tipo, ¿eh? Es raro todo esto. En fin. La historia es que le pedí amablemente si podía apagar la luz cuando se fuese a dormir. Y me dijo, no. Light on, all the time. O sea, luz prendida todo el tiempo. Y ahí lo tenés. Un amigo el señor, ¿eh? Tirado al lado de la pileta. Ahora voy a bajar un rato, a ver si por lo menos lo salpico un poco. Bueno, hoy fue día de no hacer nada, de descanso, de estar en la pileta y de reservar el tour para mañana. Después les cuento. Esta es la famosa Pub Street de Siem Reap. Calle de bares, música, discoteca, luces y todo tipo de parafernalia y atracciones exóticas para el turista. La chica que vende insectos para comer o para la foto. Y bueno, es el horario que la gente viene a comer algo, a tomar algo. Aún es temprano, pero ya parece una discoteca, ¿eh? Hay mucha más gente ahora, esto se va animando de a poco. Acá tenemos otro vendedor con su bandejita y bueno, parece que va a vender algo, a ver. Una viborita. Para la foto, a ver. Whisky, hay que animarse, ¿eh? ¡Wow! Esto también es parte del show de la noche de la Pub Street. Fíjense la llamarada que sale de esa parrilla. Calienta la cara, la verdad. Estos muchachos, todos musculosos, lo que hacen es promocionar acá en la calle su espectáculo de lucha. No es realmente una pelea, sino que es un show, algo coreografiado, como los titanes en el ring. Go Warriors! Show it, Bob! Come witness for yourselves the hottest effing show! Just
tenemos otro puestito de venta de escorpiones, de tarántulas, estos snacks tan característicos del sudeste. Esto también es algo muy típico del sudeste, se suele ver bastante en Tailandia también. Son masajes de pies hechos por peces. En realidad los peces como que comen la piel muerta, digamos, y bueno, te van haciendo como masajes o cosquillas. Parecer algo como bastante gracioso para divertirse o para tener una anécdota más que para darse un masaje, ¿no? Esta parte del río está muy iluminada, fíjense el puente. Qué belleza cómo se reflejan las luces en el agua. Además de hacer compras, también podemos comer algo al paso. Ahí se ven los puestitos de comidas. Estamos ahora en otro pequeño mercado, donde hay varias tiendas, ropa, ventas de carteras, bolsos. Acá al final hay un puesto para hacerte masajes. Parece que es con karaoke o show en vivo. Está buena la idea, ¿eh? Mientras te haces unos masajes de pies, de hombros, escuchas un poco de música, mirás el show. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito, a ver si encontramos algo interesante. Y acá, cruzando el río, tenemos también otra feria o mercado nocturno. Acá tenemos de todo. Ventas de valijas, de ropa. También hay algunas tiendas de arte. Fíjense la cantidad de puestos que hay. Todo muy bien iluminado. Muy lindo y bueno, como para dar una vuelta y llevarse algunas compras, algunos regalos. Miren estos cuadros, estas pinturas espectaculares. Los compraría a todos. También hay varios bares y restaurantes que tienen música en vivo. Estos pibes tocan muy muy bien. Bueno, esto ha sido un poco la noche de Camboya, de la Pub Street. Mucho movimiento, hace calor, así que me parece que voy a volver al hostel, nuevamente a la pileta. A descansar, que mañana será un gran, gran día. Nos vamos a visitar uno de los lugares más icónicos del sudeste asiático, los templos de Angkor Wat. Pero ese será otro video. Hasta la próxima. Que bailar contigo hoy. Tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.